Un puente destruyó el hospital donde me estaba quedando. Le pregunto si alguien observa. Aún oigo el crujido antes de que se desmorone. Le tengo pánico a los puentes. Y sí. Sé cómo suena eso teniendo en cuenta nuestro empleo. También le temo a la oscuridad.
¿Recuerdas tu nacimiento? Yo recuerdo estar dentro del útero. No estaba sola. Oía los latidos de mi madre. Los de ella y los de Logan. Éramos gemelas siamesas. Éramos una sola antes de nacer. Pero luego intentaron separarnos. La operación fue un éxito. Pero seguíamos siendo una. Sabíamos lo que la otra pensaba sin siquiera hablar. Mi felicidad era la suya. Sentía su dolor. Y ninguna distancia alcanzaba para separarnos. Se diría que es un tipo de telepatía. Separadas en cuerpo, unidas en espíritu. Teníamos una playa solo para las dos. Compartíamos nuestra propia red quiral privada, digamos. Con los cúpidos podemos construir una para que todos compartan lo que Logna y yo tenemos. Vi todo eso frente a mí cuando me uní a Bridges. Una red que pudiera unir a todos, sin importar la distancia ni las diferencias. Eso nos completaría. No se trataría de forzar a todos a obedecer, sino de integrarlos al grupo, donde podrían compartir todo equitativamente. Sabía que era algo que podría cambiar al mundo. Con su ayuda, completamos el diseño del cupido. Pero luego del ataque y de dar a luz, todo cambió. Por primera vez en mi vida, Logna no estaba. Pero ya no estoy sola. Otra vez la siento. Está cerca. Gracias, Sam. Me siento completa de nuevo. Tú y yo, hermana. Tú y yo.